Entonces, ¿cómo interpretas esa situación? ¿La interpretas como que te va a ir bien? ¿Las cosas te están funcionando y te da confianza? Pues bien, sigue así. Pero si tu interpretación es negativa, entonces, ¿qué vas a hacer? Tendrás que cambiar algo. Puedes cambiar, ponerte objetivos más a corto plazo, objetivos pequeños, o buscar estrategias que te hagan distraerte de aquello que no te está funcionando. Y hazte una pregunta. Si lo que estabas haciendo te estaba funcionando al principio, ¿por qué no te va a funcionar cuando las cosas van mal, cuando ese marcador es adverso o cuando estás cansado en una carrera? Fíjate en lo que te está funcionando y céntrate en esas cosas para volverlas a hacer cuando el marcador va en contra. Hoy, en el Máster de Indonesia, en la semifinal jugaban los campeones del mundo, Joki y Kobayashi, contra Martin y Carnaldo, los campeones del mundo junior. Y iban a tercer set, era muy igualado, los dos habían ganado un set, y sin embargo, ¿qué ha pasado en el tercer set? Pues los que jugaban en casa, los jóvenes, los youngsters, han machacado a los campeones del mundo 21-3 en el tercer set. ¿Cómo es esto posible? Pues está claro que ahí ha pasado algo y la interpretación de los japoneses no ha sido buena, porque se han hundido completamente. No han sido capaces de motivarse, de seguir, de ponerse esos objetivos a corto plazo, de olvidarse del resultado y seguir dando lo mejor de sí mismos. Y no es solo porque los indonesios hubieran jugado bien, sino porque el rendimiento de los japoneses ha bajado mucho. Estaba en su mano seguir jugando como lo habían hecho, igual de bien en el primero y en el segundo set. Así que interpreta bien la situación.